El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que iniciará una ronda de reuniones con los colectivos vinculados al desarrollo turístico de la región para conocer sus reivindicaciones y que el sector sea una herramienta de empleo, de oportunidades, de progreso y de dinamismo que convierta a Castilla-La Mancha en el principal destino turístico de interior del país. Así lo ha avanzado Núñez este jueves tras la votación del Pleno de las Cortes Regionales, donde el PSOE de Emiliano García Page ha rechazado la propuesta del Partido Popular para la creación de una. Comisión de Estudio No Permanente sobre Turismo. Y por eso desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha vamos a iniciar una ronda de reuniones con todos los que tienen que aportar al desarrollo turístico de la región para tener una estrategia única en materia turística, una estrategia que presentara al gobierno de Castilla-La Mancha para cambiar la dinámica turística de esta región y para que el turismo sea esa verdadera herramienta de empleo, de oportunidades, de progreso, de dinamismo. Por ello, ha incidido en que estos encuentros con todos aquellos que tienen algo que aportar al desarrollo turístico de la región tienen por objetivo conseguir una estrategia única en materia turística para presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha un modelo que cambie la dinámica del sector en la región. Núñez ha recordado que la propuesta de esta comisión, rechazada por los socialistas, buscaba que los colectivos turísticos de la región pasaran por el Parlamento Autonómico para trasladar a los partidos políticos cómo construir una estrategia única de turismo. Yo quiero construir Castilla-La Mancha con los castellano-manchegos. No concibo otra forma de hacerlo. Por eso hoy en el Parlamento Regional hemos propuesto la creación de una Comisión No Permanente de Turismo, con el único objetivo de que los colectivos turísticos de Castilla-La Mancha pasaran por aquí, por nuestras cortes, y nos contasen a los partidos políticos cómo ven la región, cómo pueden ayudarnos a construir una estrategia única de turismo para avanzar, para progresar, para generar empleo, para convertirnos en lo que tenemos que ser, el primer destino turístico de interior de nuestro país. El presidente de los Populares ha lamentado que el PSOE haya utilizado su mayoría parlamentaria para vetar la presencia de los colectivos en lo que dice que es la casa de todos, ya que afirma que los socialistas no quieren escuchar lo que tienen que proponer los colectivos turísticos de la comunidad autónoma. Desgraciadamente, los socialistas de Emiliano García Paje han utilizado su mayoría hoy en el Parlamento para vetar la presencia de cualquier colectivo aquí, en la casa de todos. No quieren escuchar los socialistas de Castilla-La Mancha lo que tienen que proponer los colectivos turísticos de la región para aunar voluntades y tener una sola estrategia turística de la que participemos todos.